Consagración día 3. Dios Padre Celestial, ten piedad y misericordia de nosotros. Nuestro Padre Celestial ha tenido solo un santo para representarlo en la tierra. Por ello, a ese santo favorecido le concedió todo lo posible y lo equipó con todo lo que necesitaba para ser su digno representante. Dios Padre te ama, es tanto el amor que tiene por ti que envió a su Hijo al mundo para salvarte. Pero salvarte no es el único propósito por el que envió a su Hijo. Lo envió para salvarte y además hacerte hijo de Dios. A través de Jesús puedes tener una relación filial con Dios Padre. A través de Jesús puedes clamar Abba, Padre. La razón por la que fuimos creados para ser hijos de Dios es el propósito mismo de nuestra existencia. Y hay un solo camino para llegar al Padre, Jesucristo. Solo Jesús tiene el poder de llevarnos al Padre. Sin embargo, en el amor misericordioso de Dios, San José juega un papel muy importante en nuestro crecimiento espiritual y camino hacia el Padre. La consagración a San José incrementará la presencia del Padre en tu vida. Conocemos esta verdad por la vida del mismo Jesús, cuando el Padre Celestial envió a su Hijo al mundo para salvarnos y hacernos sus hijos, eligió a un santo para que lo representara en la tierra, San José. Al vivir bajo el techo de San José y ser su hijo, Jesús nos dio un ejemplo personal de confianza en San José. Jesús amó, obedeció e imitó a su Padre terreno. San José es el único hombre a quien Jesús llamó Padre. Jesús se deleitaba con hacerse hijo de José. Nosotros también debemos sentirnos honrados de ser sus hijos. Sí, conforme a los planes del Padre, Jesús necesitaba de San José, cuanto más habremos de necesitarlo nosotros. La paternidad de San José incrementó la presencia en la vida de Jesús. Claramente sabemos que San José no es Dios, no puede añadir nada a la comunión divina y eterna entre Dios Padre y Dios Hijo. Tampoco puede aumentar el poder de Jesús como persona divina de contemplar eternamente al Padre Celestial en su presencia. Más bien, San José fue elegido para ocupar el lugar del Padre Celestial en lo que atañe a las exigencias de la naturaleza humana de Jesús. Dios Padre no tiene una naturaleza humana. Cada vez que Jesús miraba a San José, lo escuchaba hablar, lo observaba en su trabajo o era testigo de su casto amor por María, su humanidad presenciaba un reflejo perfecto del Padre Celestial. Dios eligió a José a ser su más tangible imagen en la tierra, el depositario de todos los derechos de su paternidad divina, el esposo de esa noble virgen que es señora de los ángeles y de los hombres. Lo que hizo el Padre Celestial por Jesús, también lo quiere hacer hoy por ti. Dios Padre quiere que le confíes al cuidado paternal y amoroso tu vida a San José.
de una manera semejante como él le encomendó a San José la naturaleza humana de Jesús. Dios planeó estos encargos, tanto el de Jesús a San José como el de los miembros de la Iglesia a San José desde toda la eternidad. No se hicieron fortuitamente. San José es la sombra del Padre Celestial. Para Jesús fue la imagen y el reflejo del Padre. Dios Padre también quiere que aceptes a San José como tu Padre Espiritual. Jesús es el único en que vimos la más perfecta imagen de la misericordia y el amor de su Padre Celestial, tal como Él lo dijo. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, pero Jesús también quiere compartir con nosotros quién fue para Él la imagen terrena de su Padre Celestial. Este hombre santo, San José, tuvo tan alta dignidad y gloria que el Padre Eterno muy generosamente le otorgó semejanza de su propia supremacía. Esposo de la Madre de Dios. El 19 de marzo la Iglesia celebra la solemnidad de San José, pero lo hacemos por la referencia a que él es el esposo de la Santísima Virgen María. De hecho, la vida entera de San José se define en relación a los demás. Él es el Padre terrenal de Jesús, el esposo de María. La festividad celebra su fidelidad y valentía para cumplir con cada una de sus obligaciones. Mientras algunos gritan su propia virtud a los cuatro vientos en los medios sociales, él simplemente lo es. Él es la gran contraparte de las obsesiones modernas sobre la autonomía. San José es el hombre silencioso que actúa y sus acciones están orientadas a la voluntad de Dios. Cualquiera que haya sido la visión que él tenía de su propia vida, esta se alteró de forma radical la noche en que el ángel se le apareció en un sueño. José, descendiente de David, no tengas reparo en convivir con María, tu esposa, pues el hijo que ha concebido es por la acción del Espíritu Santo, y cuando dé a luz a su hijo, tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Después de esta visión se nos ha dicho que cuando José se levantó, hizo lo que el ángel le pidió. José, que llegó a considerar la vida sin María, ahora ve que ser el esposo de María y criar a un niño que no es suyo biológicamente es su futuro. Jesús es el Hijo de Dios y la segunda persona de la Santísima Trinidad. María, la Trinidad entera. María es la Madre de Dios, es la Madre de la Iglesia, y a José se le recuerda con relación a ellos. La grandeza de José radica en su disposición para permitir que María y Jesús fueran lo que tenían que ser. Al igual que Juan el Bautista, él se hace pequeño para que ellos puedan hacerse Señor, grandes. Ten misericordia San José, de nosotros. Ora Señor, para que pueda imitar tu generosidad y dejar a un lado Cristo, mis propias ambiciones óyenos. Por la voluntad Cristo, de Dios, para que tú escúchanos. te hagas Dios grande Padre y yo pequeño. Ten misericordia de Reto nosotros. Diario. Dios Redentor Examina del mundo, qué tan dispuesto estás
para dejar a un lado Santo, tus propios planes, misericordia de sueños nosotros, y ambiciones, Santa Trinidad, y un así solo como Dios, San José, ten busques misericordia de de manera nosotros. silenciosa San José, atender ruega por primero las nosotros, necesidades de ilustre los demás. descendiente de David, ruega por nosotros, luz de los patriarcas, Letanía, ruega San por José, nosotros, esposo Señor de la ten Madre de Dios, misericordia de ruega por nosotros. nosotros. Señor, casto ten guardián de la misericordia Virgen de María, nosotros. Ruega por nosotros. Cristo, Padre nutricio óyenos. del Hijo de Dios, Cristo, ruega por escúchanos. nosotros. Dios, celoso Padre celestial, defensor de ten Cristo, misericordia ruega de por nosotros. Dios, Jefe Redentor de la del Sagrada mundo, ten Familia, misericordia ruega de por nosotros. Dios, San Espíritu José Santo, Santísimo, ten ruega por misericordia de nosotros. nosotros. San Santa José Trinidad, un Castísimo, solo Dios, ruega por ten nosotros. misericordia de San José nosotros. San Prudentísimo, José, ruega ruega por por nosotros. nosotros. San Ilustre José Valiente de Valientísimo, David, ruega ruega por por nosotros. nosotros. San Luz José de los Fidelísimo, Patriarcas, ruega ruega por por nosotros. nosotros. Espejo de Esposo de la paciencia, Madre de ruega Dios, por nosotros. ruega por Amante nosotros. de la Casto pobreza, guardián ruega de la por Virgen nosotros. María, Modelo ruega por de nosotros, trabajadores, Padre ruega por nutricio del Hijo nosotros, de Dios, gloria de la ruega vida por nosotros, doméstica, ruega celoso por defensor nosotros, de Cristo, custodio de ruega por vírgenes, nosotros, ruega por jefe de la nosotros, Sagrada sostén de Familia, las ruega familias, por nosotros, ruega por San nosotros, José consuelo justísimo, de los ruega por desgraciados, nosotros, ruega San por José nosotros, castísimo, esperanza ruega de los por nosotros. enfermos, San ruega José por nosotros, prudentísimo, patrón de los ruega por moribundos, nosotros, San ruega José por valiente, nosotros, terror de ruega los por demonios, nosotros, San José ruega por fidelísimo, nosotros, ruega por protector de la nosotros, Santa espejo Iglesia, de ruega paciencia, por nosotros, ruega por Cordero nosotros, de Dios, amante que de la quita los pobreza, pecados del ruega mundo, por nosotros. Perdónanos, Modelo Señor, de Cordero de trabajadores, Dios, ruega que por quita los nosotros, pecados del gloria mundo, de la vida escúchanos, doméstica, Señor, ruega por Cordero nosotros, de Dios, custodio que quita de el vírgenes, pecado del mundo, ruega por ten nosotros, piedad y sostén de misericordia las de familias, nosotros, ruega por oh Dios, nosotros, que con consuelo de los inefable desgraciados, ruega te por dignaste nosotros, elegir a San esperanza José de los para enfermos, esposo de tu ruega Santísima por Madre, nosotros, patrón te de los rogamos, moribundos, ruega por nos nosotros, concedas terror de tenerlo los como demonios, intercesor en el ruega cielo, por ya que nosotros, lo veneramos, protector como de la Santa protector en la Iglesia, tierra, ruega tú que por vives y nosotros, reinas, Cordero por de los Dios, siglos, que quita de los los pecados siglos, del mundo, amén. Perdónanos, Señor, en el nombre Cordero del de Dios, Padre, que y quita del Hijo los y del pecados Espíritu del mundo, Santo, amén. Escúchanos, Señor, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad y misericordia de nosotros. Oh Dios, que con inefable providencia te dignaste elegir a San José para esposo de tu Santísima Madre, te rogamos, nos concedas tenerlo como intercesor en el cielo, ya que lo veneramos como protector en la tierra, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.